The current this computer. Pausa, ensure. Le di pausa al recording. Where is it? Ya, ahorita voy. Ok, here I have it. So, yes, at the end, would es más formal y el should es menos formal. That's it. Ok. Quémonos allí. Ok. Daniel, please. It would be better to move the meeting for another day, dice. Yes, for tomorrow, the same hour. Ok. So, guys. No, teacher, are you trying to practice? I know, I know. ok, ahorita vamos a... mándame los ejemplos, please. Send me the examples, guys. Oh, in WhatsApp. Oh. No, it's okay. You can send it here as well. Yes. Would be better to, right? Would be better. Believe it or not, this is a topic that it sometimes we don't have like too much examples about it. We don't have a video like with a conversation, let's see. Okay, guys, let me read the examples. Vamos a leer los ejemplos. And tomorrow, I will bring a conversation made by myself, okay? Because we don't have an internet. A conversation will be better, believe it or not. So I will do it, guys, for you. A real conversation will be better, okay? I will bring it for you as a listening. And today we will just read the examples that you have and we will practice on the written part. But tomorrow, Jose, I promise to you, I will bring it in context, okay? A conversation made by the teacher and some assistants, like the cat and the dog. No, I'm just kidding. All right. So, mañana les traigo una, yo la voy a hacer, guys, una conversation. Para tenerla más así como in context, okay? So, let's go ahead and see your examples. Vamos a ver sus ejemplos, guys, really quick. It says, okay, we know, right? We can change the meeting to another day. It would be better to get up early. Very good. It would be better to buy tortillas or bread.
Miren, acá tenemos un choice, tenemos como una preferencia y es como, it would be better. Ok, esta sería como pregunta, Marcos. Podríamos decir, what would it be better? Ok. What would it be better? To buy tortillas or bread? Esa sería como una WH question, ¿ok? What would it be better? To buy tortillas or bread? ¿Ok? Ahí estamos viendo otra estructura, miren. Bueno, no otra estructura, sino que la misma estructura, pero no en una oración, sino que en una pregunta. ¿Qué sería mejor, comprar tortillas o pan? Uh-huh. What would it be better, to buy tortillas or bread? O podríamos decir, would it be better to buy tortillas or bread? ¿Ok? Podemos hacerlo de las dos maneras. Would it be better to buy tortillas or bread? Very good, Marcos. Let's see. Would it be better to let alone would it be better to get along the children? It wouldn't be better, sería Osbin. Por eso es que no me daba, espéreme. Sería, it wouldn't be better to let alone the children. Creo que en esta, en la que le di highlighted, está así porque es en pregunta. Pero si es en oración, le damos vuelta. Decimos, en vez de wouldn't it be better, decimos, it wouldn't be better. ¿Sí? Ahorita les escribo. Sería, guys, miren el ejemplo que nos mandó Osbin. Dice, it wouldn't be better to let alone the children, ¿ok? ¿Ya lo vieron? It wouldn't be better to let alone the children, ¿ok? Lo hacemos así porque es oración, ¿yes? Next, it would be good if we speak 5 languages. All right, very good. It would be better to eat pizza. Very good. It would be a great idea. Good. It would be. Fíjense, Osbin está utilizando el would y el be sin el better. O sea, Osbin tal vez no está utilizando. Es lo que les digo, Osbin ahorita no está utilizando la estructura que estamos viendo ahorita, ¿ok? No, pero lo está diciendo con la misma idea, pero utilizando siempre el would, ¿ok? Entonces al final, guys, ustedes cuando hablen, cuando escriban, cuando escuchen, ustedes van a traer automáticamente lo que ya han aprendido. Inconscientemente y al final no lo van a decir mal, ¿sí? En algún momento ustedes van a traer would be better y ni van a pensar de que qué es esto, qué es lo otro. No, automatically lo van a ustedes a manejar. Your brain will be handled it, ¿ok? Automatically. So, Osbin, very good. Osbin nos está mandando uno diferente, pero al mismo tiempo casi que quiere decir lo mismo. It would be a great idea to have a meeting. Mm-hmm. Okay, o podría decir, it would be better to have a meeting. Same thing, okay? It would be better, you don't need pen for the calories. It would be better if you don't eat bread. Okay? Maybe this. It would be better to buy a book. Very good. Period, guys. It would be preferable
to watch a movie at home and not at the cinema. Ok, miren, José Aguirre nos está mandando otra estructura ahora. It will be preferable. Ok. Realmente lo único que está haciendo es quitando la palabra better y está poniendo preferable, que es preferible. No está mal, José Aguirre. You're not wrong. You're good. Está diciendo que es lo mismo, ¿sí? Ok. Ok, casi que lo mismo que pasó con Osvin. Ustedes están variando. Pero ¿cómo lo haríamos con el better? Lo dijéramos, it would be better to watch a movie at home and not at the cinema. All right? Ok. Mm-hmm. But it's the same. I mean, okay. Este no es tan complicado al final, guys. El final es solamente parte de su vocabulario. Incluir esta frase, esta estructura. It would be better eat bread. It would be a better Amilka to eat. Infinitivo. It would be better to eat bread. To eat bread with garlic. No, Dan sería ahí. ¿Qué? Dan garlic with bread. It's the same. Oh no, right? No, it's the same. That garlic with bread. Wow. Sí, la verdad es que es mejor, ¿verdad? So deep. Me imagino un garlic con bread, con un poquito de bread. Wow, it's not the same. You're right, Amilcar. Thank you. Solo que sería done, okay? No, it would be better to, Marcos. It would be better to buy a car, okay? Mami. You would be, oh, Daniela, acá pongamos el with, sorry, el it, al inicio. It would be better to buy a new computer because this one doesn't work. Very good. Good job. Si se fijan, guys, inconscientemente ustedes aplican las estructuras. Miren ahí, Daniel me está mandando una que es una oración compleja, all right? Let me see. Sí, es una oración compleja. No es cualquier tipo de oración, es una oración compleja porque me está utilizando mucho, pero it's fine. Solamente cambia la lead. It would be better to buy a new computer because this one doesn't work. Completa. No error, solamente por el lead, ¿ok? Very good. Es lo que les digo. Si yo vengo, guys, y les enseño esta estructura parte por parte, la de Daniel, van a decir, oh my God, teacher, qué complicated. Pero unconsciously you're doing it, guys. If you want, okay, Marcos. It would be better to have more examples about this topic. Yes, definitely, right? Absolutely, that's the best example. Would you prefer to be at home? Uh-huh, very good. It would be better to stay at home on weekend. Yes. What about it would be good if, guys? No ocupamos el it would be good if. Okay, it would be better. More example of the topic. Are you okay, Marcos? Very good, okay? You're practicing. Good job. Marcos, it would be better to buy a house before a car. Instead of a car. En vez de, right? Le voy a mandar este verbo. Esta palabra, sorry, instead of a car, okay? It would be better to buy a new computer because this one doesn't work. Good job. Thank you, Daniel. It would be better to add one more table. Okay, great. So, guys, you're doing awesome. Thank you. Very good. So tomorrow you will send me examples about it would be good if. Okay? Examples about it would be good if. Para que sigamos practicando. And tomorrow I will bring you this topic a little bit more with context. With context, okay? I mean, in real context, I will bring it. Because in the internet, we don't find it. I mean, it is not,
It is like this topic, it is not started in a separate way sometimes, but because we are Inglés Corporativo, that's why we do it in separate way, because we care about you guys, okay? So, guys, I will go through the attendance list right now. Once you say present, you can go and continue resting, okay? I hope that you have an amazing night. Tomorrow we will continue with this practice. Do not worry about it. And I thank you very much for your effort, okay? Because you're doing great. Questions about today's class, guys? I know you have a lot. Tomorrow we will continue with the practice, but do you have any question, any comment, anything that I can do for you guys before you go? No questions? I think no, teacher. All right. Tomorrow we'll continue with the index as well, okay? So, guarden lo que hicieron ahora del index. No lo borren, ahí ténganlo. Mañana lo vamos a ocupar, okay? It will be better. It will be better to keep the index, okay? It will be better, guys. All right. So, have a wonderful night, guys, and yeah, stay safe, okay? Let me see. Nelson Vladimir Flores Martinez. José René Aguirre Chavarría. Here. Bye-bye. Take care, José. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good night. Good night, Sabrina. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Bye, Marcos. Take care. Osvin Alexis Hernández Flores. Bye. Bye-bye. Bye, Osvin. Take care. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present, teacher. Bye-bye, Vanessa. Take care. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Bye, Marielo. Take care. María Dinora Janes Hernández. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Bye. Have a good night. Take care. Have a wonderful night as well. Luis Ernesto Gómez García. Luis Alberto Galicia Gertrudis. I'm here, present. Bye-bye, Luis, take care. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Julio César Ramírez Arevalo. Present, Julio, teacher, bye-bye. Thank you, Julio, bye-bye, take care. Julio César Merino González. Present, teacher, see you tomorrow. Tomorrow, Julio César, bye-bye. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Josué Manuel. Oh my God, he has problems with the internet. Josué Manuel, are you there? All right. Jorge Alberto Navarro López. Jessica del Carmen Vázquez Vaz. Present. Bye-bye, Jessica, take care. Jaime Antonio Bernal Cortez. Present, good night. Hi, Jaime, see you tomorrow. Estela Mabel Oriana, you see? Present, teacher, good night, everyone. Have a wonderful day as well. Wonderful night, sorry. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Present, teacher. Bye-bye, Ezequiel. Daniel Arquibins Florentino García. Present, teacher. Hi, Daniel. Take care. Thank you. Thank you. José López Pérez. Ángela Estefanía Martínez. Bye bye, Cristian. Present, teacher. You're welcome. Bye bye. Let's see. Josué Manuel Osvin. No lo mencioné, Osvin. Sorry. Yes, teacher. Yes. Okay. Todo bien. Ay, sí, no me dije. ¿Quién se va a quedar con usted? Que oí de que me iba a quedar en sí, la sesión. Sí, usted se queda conmigo, usted se queda conmigo. No, nobody else, nobody else, usted conmigo. Solamente que estaba confundida, que se han quedado varios, pero creo que porque están, déjeme ver. Sorry, un minuto, Osvin, solamente... déjeme, Josué Manuel está ahí con nosotros.
Josué, Manuel. ¿Qué problemas? Yo creo que es su internet, pero bueno. Okay. Thank you, Osbin. Thank you for staying. Thank you a lot. I really appreciate it. And well, Osbin, I want to say congratulations because you're doing awesome. Is it the first time that you're studying English? No, right? Not teacher. I've been studying before. Yes, I study English in the ICAT before. Oh, yes, you said that. I remember you say, but I want to say that because this is the second course that you have been with me, right? Yes, yes. Okay, great. At the very beginning, Osbin, I believe that you was a little bit like you feel like afraid of participating, but now you're participating a lot. And I believe there is a big improvement, okay? There is a big improvement because you're participating more, all right? And your speaking skill is very good as well. Whenever you're participating, there are a few mistakes. And whenever you're making mistakes, you always recognize the mistakes. But it's just a matter maybe of, maybe some words are mispronunciated. But that's it. I mean, you have a good level of English. But I would like to know from you, Osbin, what is difficult for you? What skill is difficult? So that we can focus on this course about that skill in specific. What do you think that we can do in order to improve it? Or maybe something that I can help you with. What do you believe that is the most difficult part about English? In this course, is a scramble. I don't know if in the manual. The manual? Yes, it's more difficult cuando nosotros ordenamos las palabras. Oh, to order the words, scramble words, exactly. Scramble. But do you mean whenever we are working in a specific? Oh, for example, these scramble words, like this type of scramble words you said, right? One moment, yes. I'm looking for the manual. Yes, this type of scramble words. Ah, yes. All right. This a little difficult. All right, don't worry. I believe that sometimes it is even difficult for all of us whenever we have a new structure, right? Whenever we have a new structure, that will be difficult. For example, if I got a new structure right now or some new words, that will be difficult even for me. If I don't know the words on the sentence, I mean, on the sessions, if I don't know the words, if I don't know the structure, that will be complicated for me as well, because it is. Now, my best recommendation when you're doing so, because at the end you need to do it, right? Is to identify what part of a speech you have. What part of a speech to identify as well, not to try to translate the sentences. Sometimes it doesn't work like that because sometimes we're gonna be taking too much time. We can do it. If we have time, we can do it. That will work. But maybe to recognize the part of the speech of every sentence, I mean, of every word, maybe. Let me share with you the screen just to give you an example. This is gonna help you a lot whenever you don't know the words or whenever you don't know the structure. To classify the speech, the part of the speech. Whenever I said, what is the part of the speech? I mean, if it is, if we have a noun, if we have a verb, if we have an adjective, etc. All right. So this is the part of the speech. So that's what my recommendation. This is what I do whenever sometimes I find a sentence that is difficult for me.
and I need to arrange it or organize it, I do this. So this will be my best tip to go ahead and in that case, right? For example, this one, the number one. It says you prefer to have wood a different schedule. All right, in this case, we have the verbs. I need to select what are the verbs here. And it's a little bit complicated because I can see that we have three verbs, right? Yes, prefer, have. Prefer, have, and would. Okay, so that will be a little bit challenging if you don't know this structure. Without studying previously this structure, it's a little bit complicated. But let's say that we don't know, right? That we don't know this structure. Let's think that we don't know it. Pensemos que no sabemos la estructura ahorita. So we have, you prefer to have wood a different schedule. Okay. Eso sería como el primer paso que yo le dijera. Aprendamos a etiquetar, okay, o identificar los partes. Las partes del lenguaje, or part of the speech. Entonces tenemos three verbs, decimos prefer, have, and would. Mm-hmm. So, si cuando tengamos muchos verbos, siempre tratemos de identificar, Osvin, cuáles son los principales y cuáles son los auxiliares. Okay. Entonces, en este caso, o los modales, porque son diferentes, para diferentes tipos de verbos, los verbos principales, los verbos, los modal verbs. Ok, los que les dije ahora, should, would, could, esos son los modal verbs. Voy a mandar una lista como de modal verbs para que los tengamos. Creo que algún día los mandé, pero I don't remember. So let me do it. List of. Fíjense que estos modal verbs son como 12, algo así. So es cuestión de saberlos para identificarlos. Ok. Ajá, déjeme ver, ahorita le voy a compartir rapidito para que vean los modal verbs. Entonces, es cuestión de que aquí sí de aprenderse más que todo los modal verbs, right? Entonces, usted va a ir identificando, ¿verdad? Conforme usted vaya aprendiendo, usted va a ir identificando las estructuras, las partes del lenguaje. Bueno, mire, esos son los modal verbs. I don't need, be, to, todos esos son los modal verbs. Entonces, si usted ve un modal verb ahí, entonces usted dice, tenemos un modal verb. Puede ser que los demás verbos los ocupemos entonces posteriormente, ¿verdad? Entonces, let me share this. ¿Perdón? Como auxiliares serían los exacto, otros verbos. Exacto, los otros serían como auxiliares o serían como infinitivos, ¿sí? Mm-hmm. Entonces, decimos aquí, ¿verdad? Eso es lo primero que yo les recomiendo, ¿verdad? Elegir cuáles son los verbos, cuál es el sujeto y cuál es el complemento. Acuérdese de esta fórmula. Subject plus verb plus complement. Esa es como todas las estructuras casi en afirmativa, ¿verdad? Pero ¿cómo está? Bueno, realmente es una... Es una question, ¿verdad? Ya porque lo estamos viendo, pero no, todavía no sabemos si es pregunta o qué, porque no nos dice. Algunos scramble words vienen con el question mark si es una oración, ¿verdad? O vienen con algo que le indica, pero a veces no indica. Entonces, esta, por ejemplo, no tiene un question mark. Yo veo que es oración. Así que vamos a ver. Entonces, tenemos el prefer, tenemos el have y tenemos el would, ¿verdad? Entonces, realmente sí es un poco complicado, pero lo mismo que le digo. Usted no sabe si es negativa, afirmativa o pregunta porque no nos indica. Pero igual, tenemos que ver cómo lo hacemos aunque no nos indica, ¿verdad? Entonces, acá decimos, ya tenemos los tres verbos. Ya identificamos que este es un modal verb. Este es un infinitivo, mire, este es un infinitivo porque tenemos el to have. Wow. Ajá. Y tenemos el you prefer y está junto, no es que esté separado. Entonces realmente acá el verbo está junto con el sujeto porque no vemos otro sujeto, entonces identificamos este como sujeto. Y este como verbo, le vamos a poner verbo, ¿no? Solamente así. Y a different schedule para mí sería un complemento, ¿sí?
Entonces ya etiquetando las palabras y sabiendo qué son. Aunque yo, por ejemplo, yo no supiera qué significa schedule acá, sería como una frase en la cual yo dijera, podría ser un complement, ¿verdad? Entonces acá como que vamos a ir, dependiendo de nuestro conocimiento, identificando las palabras, y a veces uno no sabe ni qué significa, pero sabe qué es. Es un nombre, es un sujeto. Cuando uno no tiene ni idea, es más complicado, ¿verdad? Pero hay que tratar la manera de identificarlos con lo que tenemos. Entonces, eso más que todo, sí, eso me pasaba a mí, por ejemplo, cuando estaba en un examen, donde usted no podía sacar diccionario ni teléfono para saber cuál es el significado de la palabra. Pero si usted le está dando guerra a una palabra y dice, es que no sé si es un nombre, un verbo o qué, mejor lo busca, ¿right? Y ya usted tiene otro verbo, otro sujeto. Entonces usted dice, bueno, yo tengo un sujeto aquí, es you, dice. Ok, entonces usted empieza a hacer la oración, ¿verdad? Y la empieza a crear basado en el subject, verb, and complement, ¿verdad? Entonces, si decimos que tenemos un modal y un infinitivo, yo no puedo poner el prefer como verbo principal. O bueno, puedo ponerlo. Puedo ponerlo, ¿verdad? Se fijan, no voy igual que lo otro. Pero de eso se trata, Osby. No sé, scramble words, usted va a intentar una vez, dos veces, tres veces, hasta que le dé. Por ejemplo, si yo no estuviera viendo esto, lo estuviera haciendo así probablemente. Porque no me está enseñando si es una interrogative, o affirmative, o negative. Entonces, pero qué raro, digo yo, porque está junto, no está separado. Pero ok, you prefer... Y ahí como que it doesn't make sense, ¿verdad? Porque el would, digo yo, ¿dónde es? El would no tiene que ir ahí porque es un modal. Entonces, los modales siempre van al principio. Usted cuando identifique un modal, también tiene que identificar otra cosa. Es que como le digo, es muy amplio, la verdad, el tema de los scramble words. También tiene que identificar, Osbin, qué tipo de oración tiene. ¿Es una oración compleja? ¿Es una oración compuesta o una simple? Una simple normalmente solamente sujeto, verbo y predicado. Pero si es una compleja, lleva cláusulas y lleva una oración normal. La cláusula es como cuando decimos when, if, creo que esas son las tipos de cláusulas que hemos visto ahorita, ¿verdad? Pero si es una compuesta, puede ir compuesta por dos oraciones. ¿Se acuerda de los conjunction? Del and, del so. So, esos conjunction, cuando tenemos conjunction, eso significa que tenemos dos oraciones independientes. ¿Se acuerda que decíamos de independiente? So, quiere decir que también podríamos tener dos moreovers, dos infinitive adjectives, dos verbos, dos sujetos. Entonces usted ya dice, no, pero es que eso no es una oración simple. En cambio acá sí vemos que es una oración simple. Entonces ese es como el otro pasito, ¿verdad? Ver los tipos del speech, part of the speech, identificarlos, ver qué tipo de oración es. Es una oración es simple. Fíjese que voy a traer un día ese tema. No sé si en el manual va a estar ese tema, pero creo que sería muy esencial saber cuáles son los tipos de oraciones. Oraciones complejas, oraciones compuestas y las oraciones... De hecho, hay una que se llama compound complex. O sea, esa traje de todo y es súper larga. Y es la simple, ¿verdad? Entonces, vamos a traer ese tema, fíjense, porque yo creo que no está en el manual y nos serviría mucho. Así que, pues, eso sería como el segundo paso. Y el tercer paso es de estarlo armando, ¿verdad? Estarlo armando. Como le digo, Osbin, no es que usted le vaya mal en esto, es que es complicado. Entonces, yo creo, teacher, yo lo que creo es que todos armamos esto, pero es porque lo vamos probando. Probando y probando, pero no tenemos lo que me acaba de decir, que un paso a seguir como para irlo armando. Cuando lo armamos, la mayoría vamos, como lo que es la plataforma, nos da la opción de intentar, ¿verdad? Lo armamos una vez y vamos. Y nos salió mal, lo volvemos a armar, y nos salió mal, lo volvemos a armar, y así estamos hasta que nos sale bueno. Pero en realidad la mayoría...
estamos de esa manera y deberíamos de saber cómo estructurarla para no estar adivinando, por decirlo exacto. así. Porque no fue, Yo creo que uno se pone a adivinar de esa manera, Osvin, ya sea porque no ha entendido, ¿verdad? Y está tratando de adivinar o porque no lo ha visto el tema o porque realmente, que en este caso desgraciadamente pasa y las disculpas del caso, que desgraciadamente hemos tenido problemas con la plataforma y a veces no nos acepta cosas que son correctas. O sea, simplemente hay errores en la plataforma. Creo que eso pasa también. Pero sí, como usted dice, una vez que hemos estudiado el tema, ¿verdad? Y lo hemos practicado, lo bueno sería es no estar intentando tanto porque usted ya lo estudió. Exacto. Pero con las scramble sentences, a veces, Osvin, esta es como una técnica, la que yo le estoy dando a esta técnica es cuando usted no sabe la estructura, ¿verdad? O cuando usted de repente no sabe las palabras. Entonces, de igual manera tiene que ser, ¿verdad? En un examen, digamos, o en algo que usted tenga que hacer, que usted lo tiene que hacer. Entonces, esta es como una técnica. Pero de lo contrario, Osvin, si usted ya conoce la estructura en sí, va a ser súper fácil. Y mi recomendación, si usted ya la conoce y usted se encuentra con un scramble sentences, pero usted dice, está un poco difícil, se quedó trabado un poquito, dice usted, porque está algo difícil. Por ejemplo, acá, usted ya conoce la estructura, pero no dice si es interrogative, si es negative o qué. Mi recomendación ahí es ver la fórmula, ¿ok? Regresarse a lo anterior y ver cuál es la fórmula. Ah, sujeto, la estructura. Ya con eso, con la fórmula en mano, o al menos con lo que usted, con sus anotaciones, va a ser súper fácil, ¿verdad? Entonces, ese sería como mi otro tip cuando usted ya conoce la estructura. Tráigase la fórmula, sus anotaciones y lo va comparando. Y ahí le va a salir mucho que mejor. No va a tener como necesidad de hacer esto, ¿verdad? Sí. Pero en estos casos así, Osvin, usted tiene que ir probando si no conoce la estructura. Pero esos son como mis tips cuando vayamos a hacer una scramble sentences. Yo me acuerdo las primeras veces en la universidad que pues obviamente veíamos las estructuras, pero era más difícil para nosotros porque para todos es difícil cuando uno va empezando y algunas palabras no las conoce. Entonces, porque todo el vocabulario uno no se lo va a saber. Entonces a veces hay palabras que usted dice, no sé. Pero ahí la lógica, ¿a dónde podría ir, verdad? Sujeto no puede ser, dice usted. Verbo tampoco. Entonces pongámoslos en el complemento donde it makes sense, ¿verdad? Entonces eso básicamente, y eso de ver lo parte del speech, part of the speech, o parte del lenguaje es muy importante en todo, ¿verdad? Identificarlos. Si es nombre, si es adjetivo, si es adverbio, si es verbo, ¿qué tipo de palabra es? Entonces, esto le va a ayudar muchísimo en este tipo de casos. Y vocabulario, incrementar el vocabulario es muy importante, por lo mismo que le digo, Osvin, aumentar el vocabulario, estudiar las estructuras, tener a la mano fórmulas o las estructuras anotadas para que usted más o menos se vaya guiando y saber identificar el part of the speech, qué tipo de oración tiene, eso le va a ayudar para poder hacer estos scramble sentences. Okay. Básicamente eso, ¿verdad? Y además de eso, ¿hay algo otra cosa más que en este momento a usted le esté...? Porque ya sabemos de que grammar, ¿verdad? Una parte grammar, ¿verdad? Sí. Más que todo tipo de estructuras. Pero eso es bien manejable. Es bien manejable, Osvin. Una vez que usted lo estudie, se maneja rapidito. Así que creo yo que más que todo, esos tips que le he dado yo, ¿verdad? Si no entiende algo, preguntármelo en el mismo momento, o en un mensaje, o en el one-on-one, decirme, teacher, este tema no lo entiendo. Para que en algún momento usted se encuentre con una scramble sentences, usted no tenga problema, ¿verdad? Pero por lo demás, ¿hay algo más que usted crea que le está costando un poquito más? Listening, reading, speaking. En speaking, como yo le digo, yo lo escucho bien fluido. Obviamente, ¿verdad? Vamos al nivel, vamos bien. Pero lo veo bien, lo veo, no lo veo tan mal, la verdad, son palabritas, no, es normal, ¿verdad? Vamos bien,
pero algo más que pudiera hacer en algún tipo de habilidad que se le está costando, algún comentario, algo más en lo cual yo le podría ayudar este día para que el curso sea mejor para usted. No, este, en el curso anterior parece que este, me tocó en las reuniones que hacemos en parejas, me ¿sí? tocó con unos listeners, pero en realidad yo siento que los listeners no están ahí en el momento, pero no convienen las reuniones con ellos, porque yo saludando good evening y nada, no estaban en realidad. Aparecían mira, ahí conectados, pero realmente no estaban. No, sabe que lo que pasa es de que yo, por ejemplo, los listeners, yo los pongo porque, bueno, siendo honesta, Osvin, cuando a mí me dicen listener, para mí es una persona que está escuchando, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, no está en clase, ¿verdad? Me imagino yo, ¿verdad? Pero un listener debería estar en clase, no participando, pero escuchando, porque para eso es un listener. Pero creo yo que sí hemos, ¿verdad? Tal vez nos hemos equivocado en ese término y no sé quiénes, no sé, porque no puedo generalizar. Pero puede ser que sea el caso de que no estén ahí para nada, ¿me entiende? Entonces, no puedo yo decir, lo voy a excluir y dejarlo en la main room. También porque a veces se ponen a auditar y dicen, no, pero me han dejado ese estudiante. Entonces, es listener, al menos si estamos haciendo una conversación, que escuchen la conversación, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve a un listener, usted tome en cuenta que no está participando, ¿verdad? Sino que está escuchando. Pero creo yo que le ha de haber pasado, lo que ha de haber pasado es lo siguiente, que siempre yo asigno a los listeners y tal vez pongo uno en cada break room para que solamente escuche lo que están haciendo ustedes. Algunos no se unen, se quedan en la main room, pero hay otros que sí. Entonces, lo que debe haber pasado es que con la persona que de verdad usted le debe haber tocado, no se unió o algo pasó. Entonces, se quedó con el listener, ¿verdad? No estaba. En realidad, parecía como que estaba conectado, pero en realidad... No estaba como listener. Pues sí, aparecía, pero hablando solo prácticamente. Ya le entendí. No, créanme que yo me he fijado bastantes veces, eso pasa. Y eso, yo por eso les digo, díganme si van a estar de listeners, si estamos contando con ustedes o no, porque es bien feo, ¿verdad? Porque no sé si usted se ha fijado a veces yo hablo y les digo, les hablo y no están allí y no son listeners. Entonces, creo que al final eso, ¿verdad? Creo yo que, pues, es muy difícil controlar eso. Yo quisiera, ¿verdad? Yo quisiera controlarlo y pues, pero hay cosas que realmente no se pueden controlar. Ahora bien, yo creo que sí en eso sí se hace cargo INSAFOR, ¿verdad? En estar chequeando quién está participando, quién no. Y al final de eso, tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, teacher, es hacer conciencia de que si van a ponerse como listener, estar a lo que dice ahí, pero por lo menos oyendo. Pero no solo poner como listener y en realidad me conecto, me pongo listener y me voy a pasear a las 2 horas, regreso otra vez. A veces yo les digo, miren, listener no es estar así. Imagínense que a veces ni siquiera me contestan presente, yo no les pongo la asistencia, no por ser mala, no, créanme que no, sino que porque según las políticas de INSAFOR, si no me dice presente con su voz y no enciende la cámara, no cuenta, ¿verdad? A menos que haya hablado conmigo aparte y me diga, teacher, mire, fíjese que tengo un problema en la casa, voy a estar ahí, no voy a hablar, pero cuando diga presente, yo voy a estar ahí, se lo voy a decir, ¿verdad? Entonces, así es bien fácil porque ya uno, si le pregunta y me dice, mire, ¿qué pasó con este estudiante? Ah, pues me dijo que esto y esto pasaba, ok, pero no. Y se está dando bastante en este curso ahorita, créame. En este caso, créame que lo que yo puedo hacer es nada más pues reportar lo que está pasando, dar comentarios si me preguntan, pero créame que están auditando todas las clases ustedes, así que pues por eso no hay mucho, pero okay. Yo como, créame que como facilitador solamente soy eso, facilitador,
Entonces, lo malo de no controlar mucho la situación en este caso, pero sí, créame que me doy cuenta de muchas cosas. Pero sí, a veces es molesto para uno de participante también, ¿verdad? Para ustedes. Y muchas cosas, pero gracias, Osvin, por tener eso en cuenta, por estar pendiente de la situación, por apoyarnos, ¿verdad? Porque siempre está ahí pendiente de la clase y participando. Así que, pues, muchísimas gracias por su tiempo y lo dejo descansar ya. Cualquier cosa, me manda un mensaje, cualquier cosa que usted necesite, cuenta conmigo y, pues, siga en los cursos, ¿ok? No se me vaya a ir, va súper bien, ¿ok? Así que, pues, esperemos que al final del camino nos graduemos y al final podamos obtener ese segundo idioma certificado, ¿verdad? No solamente como un papel, sino que de verdad que se hable. Exacto. Así que, pues, muchas gracias, Osvin. De verdad, ha sido un placer hablar con usted y le deseo que tenga una excelente noche. Ok, gracias. Good night. Good night, Osvin. Take care. See you tomorrow. Okay.